¡Esos fujimoristas que no iban a ganar! Bueno, un saludo a toda la población guaralina. Y saludos cordiales a todos mis compatriotas que me han apoyado en este momento tan difícil que me ha tocado a mí vivir. No he podido ni, como dice, ni dormir ni comer. Pero este es el premio al sacrificio de todos los peruanos. Todos queríamos un cambio y se va a dar. Estoy con calma todavía, no demuestro mucho la alegría porque se tiene que ver hasta el último voto que se va a pedir en las mesas. Así que le pido a mis compatriotas que todavía mantengan la calma, ya después saldremos a celebrar el triunfo. Gracias.